¿Cómo te sientes de salud? Mal, no bien. ¿Dónde te están atendiendo? No bien. Cada un mes o 20 y pico días. ¿Ya no te están poniendo más el suero? No. Bueno, mi mamá empezó a atender por Vane. Después pasó el guin, pero ya en asunto de su gravedad querían operar y no habían registrado ni mi mamá los senos para saber si se podía operar o no. Se dieron de cuenta a la hora de quitarle la bata para operar. Empezaron el peloteo, llegó a punto de operar, la inyectaron y todo para operarla y fue que se dieron cuenta cuando revisaron el pecho que no tenía, estaba muy inflamado, que no se podía operar. Ella nunca la revisaron el seno. En los turnos que ella tenía, le ponían el suero y ya. Ella tuvo el turno de operarse y el médico estaba de vacaciones y perdió la operación ese día. Fue en el 2020. Pasó más crítico, tuvo ingresada en Vane. Ahí si no nos movemos mi hermana y yo, se nos mueren las manos porque era diabética y no se habían dado cuenta. El médico, bueno, el de la operación que se pudo operar es de Holguín. Diosdado lo dice. Ah, él es el que opera a las mujeres de oncología, los senos y eso. Estaba de vacaciones, no pudo operar. ¿Los sueros se lo pusieron? Los sueros se lo pusieron, sí. Ella se hizo todo el tratamiento normal, ella no se pudo operar por el asunto del médico. Es el culpable de todo, Diosdado. No, si no haces un regalo, estás muerto, eso estás muerto, seguro estás muerto. Eso no hay que esconderse por decir.